Es una necesidad, es imprescindible, eh, y lo decía Lil de una manera muy brillante, que en, entremos en el mundo, en el ámbito este de las redes sociales descolonizados. Yo creo que la actitud descolonizada, que la definió muy bien Víctor al principio, alguien que sabe quién es, lo decía en cierto modo también Lil, y lo trágico que es el que quiere ser el otro. Y que nunca va a llegar a serlo, lo decía Víctor. Es decir, ese colonizado que quizás ni siquiera sabe que está absorbido por ese. por ese, esos paradigmas, por esos códigos, vive la permanente tragedia de querer parecerse a alguien superior. y nunca va a lograrlo. Al contrario, hoy crece el racismo, crece la xenofobia. Crece el odio contra los emigrantes, crece el nuevo fascismo, lo estamos viendo en todo este conflicto de Rusia y Ucrania, cómo se están utilizando las fake news, las redes, cómo se están utilizando eh, los grupos de odio. Es verdaderamente terrible el momento este. Y adentrarse en este mundo, Arlín, con una posición, eh, vamos a decir, subordinada. A cualquier imperio. En primer lugar, el imperio que de verdad es hegemónico hoy en términos culturales e informativos, que son los yanquis. Adentrarse a este mundo bajando la cabeza ante ese imperio es muy trágico y es sencillamente estar condenado a la derrota. Tenemos un montón de propuestas que se han ido sumando. Eh, yo, yo te diría que lo principal hoy, por lo menos en el campo propiamente de la cultura, más de lo artístico, aunque. La colonización cultural es mucho más amplio que eso. Víctor seguramente al final va a decir algo. El tema de una, en do, hay una doble acción es muy importante. Lo está haciendo el Ministerio, lo está haciendo de Cultura, lo está haciendo la UNIAC, la HS, lo están haciendo eh, las instituciones culturales. Promover lo mejor de la cultura nacional y lo mejor de la cultura universal. Eduardo recordaba al aldeano vanidoso, y Martí dijo, patria es humanidad. Es decir, Martí nunca podía haber promovido el chauvinismo, ni Fidel. La, la frase patria es humanidad, Fidel, ¿te acuerdas cómo uh, la hizo suya y cómo, y cómo la repetía? Por un lado, promover lo mejor de la cultura y lo mejor de la cultura universal. Que uno de los dramas del mundo contemporáneo es que lo que viene en esa oleada globalizadora no es lo mejor de la cultura de Occidente. Es una cultura chatarra, es decir, Occidente ha traicionado sus valores tradicionales en términos culturales y artísticos. Eso, eso es tremendo. Y, y nosotros desde nuestra posición, desde una política equilibrada, defensora de lo nacional, pero defensora de lo mejor, de lo universal, tenemos también el deber de promover en nuestro país esa, ese patrimonio. Que se está degradando, deteriorándose, Es una caricatura del mundo. Sí. Lo que conoce la gente son los estereotipos. Santa palabra que decía Lil. Vivimos en un mundo de estereotipos. Y el estereotipo implica racismo, desprecio, implica prejuicios, implica imposibilidad de comunicarte con el otro. Pero sí se, es un mundo que se mueve por estereotipos. Por y, un ba lado, y baja autoestima nacional. Baja autoestima, por supuesto. Está por un lado esa promoción intencionada, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, el ICR y el Ministerio, que han estado trabajando juntos, sobre todo en los últimos tiempos, de una manera muy armónica, pero tienen, tenemos de esa relación que sacar más acciones conjuntas para que la gente tenga en cuenta cuáles son las jerarquías. Víctor pregunta continuamente, ¿quiénes son los principales poetas de África hoy? Dime uno, dime dos. Dime quién es el mejor pintor de la Antilla, Quién es. No, la gente no sabe. La gente no sabe nada de cultura latinoamericana y caribeña. Digamos que es la tarea que tengo hoy desde la Casa de las Américas, tratar de ayudar en eso. Es decir, vivimos absolutamente contaminados de series yankees, de el, el lenguaje este de la serie de héroes que son del FBI o de la CIA. Y bueno, y nosotros aplaudimos y nos alegramos cuando ese héroe sale victorioso. Es terrible porque esta globocolonización, como le dice Frei Beto. Beto, le habla a la, informa, a la parte informativa, cognitiva, a las opiniones de la gente, pero le habla a las emociones.